Bueno, mi nombre es Alejandro Mambrum, estamos en Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Atrás mío está la radio comunitaria, El Brote, una radio comunitaria propiedad de la Asociación Civil Semilla del Sur. Está pronta a cumplir 5 años la radio, producto de la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Es una radio construida desde sus cimientos de adobe. Aquí tenemos 10 programas al aire, más de 30 personas trabajando de manera comunitaria. El sentido de esta radio no es solo crear audiencia, sino que sea un lugar donde la gente pase y se sienta como en su casa y trabaje junto a otros vecinos del pueblo y tenga un lugar de encuentro. Enseñarles a actuar, hacer el fin, negociar su palmito, el estudio les pagaba lo suficiente para vivir decentemente hasta que les llegara su gran oportunidad. A Bill Rick le llegaría muy Aunque ya estaba de presidente Lanusse, ya nos había pasado Onganía y Livingston, pero seguíamos en dictadura. Así que bueno, acá está lo que vos vas a leer, el relato de el periodista, porque lamentablemente no está el nombre No, no, del yo no periodista. sé si es si está hecho adrede, digamos, me parece. Porque Y por ahí es que sí, en ese que la momento. revista lo publicó y no puso el nombre del periodista que trató de entrar. Pero bueno, ya sabían quién trataba de entrar a la cárcel para entrevistarlo, ¿viste? No sé. Bueno. Bueno, Radio Comunitaria El Brote tiene 10 programas al aire, entre ellos se destaca un programa de género, donde trabajan vecinas de la localidad y de todo el Valle de Calamuchita contando lo que le pasa a las mujeres, sobre todo en esta época de convulsión y debate sobre la violencia de género. Hay programas de poesía, hay programas de actualidad, y como decimos, es una radio abierta para que las personas entren al lugar más allá de escuchar la radio, ¿no? Este es un gran propósito el nuestro, que este sea un lugar de encuentro. Además, la radio institucionalmente genera redes con la red de radios rurales, con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tiene conexiones locales con las cooperativas que nos ayudan también a poder llevar adelante este proyecto. Y con distintos actores sociales que no son solo de la comunicación. Por el progreso social del mundo, dos cosas que aparentemente no le convienen a algunos sectores privilegiados. Lo concreto es que después de 16 días continuó preso, sin ser acusado de nada, sin ser procesado por nada y sin ser condenado por nada.